Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La paz y el amor que nos vienen de Jesucristo resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia recuerda a San Jorge mártir, patrono de los griegos católicos melquitas, también patrono de muchos que llevan el nombre de Jorge, algunos conocidos. Recordamos a los Jorge que son de nuestra diócesis. Hoy también damos gracias a Dios por la vida de Jorge Durán, Abraham Cárdenas, Beatriz y Aurora Camargo, Virginia Ramírez y Alex María Pulido de Zambrano. También pedimos por el eterno descanso de Ana Mercedes Contreras, que muriera hoy en la madrugada, de Tito José Ramírez, Eloy Antonio Roa Sánchez, José Erasmo Roa Sánchez, Luis Eduardo Malaguera, Mayra Alejandra Bencomo y Mariano Antonio Moronta en sus 20 años de haber pasado a la eternidad. Damos gracias a Dios por tantas cosas bonitas y le pedimos a Dios también perdón por nuestros pecados. Tú que eres el Dios de la vida y de la resurrección, Señor, ten piedad. Tú que nos conduces por las sendas de la luz hacia la plenitud, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has dado la fuerza de tu Espíritu para ser testigos de la resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy también recordamos los 27 años de ordenación episcopal del querido hermano Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques. Oremos. Señor, alabamos tu poder y te rogamos que San Jorge, fiel imitador de la pasión de tu Hijo, sea para nosotros protector generoso en nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían al nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?» Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», él respondió, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». Entonces el Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido para mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas.
yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, la primera lectura de hoy nos narra un episodio que solemos muchas veces recordar y hasta del cual nos podemos aprovechar para muchas cosas, meditaciones, catequesis, etcétera. Y quisiera fijarme en ese acontecimiento de la conversión de Pablo, destacando dos ideas. La primera de ellas, o sea, dos ideas que tienen como su contrapartida. La primera de ellas es la arrogancia, en el buen sentido de la palabra, porque él consideraba que estaba haciendo el bien. La arrogancia de Pablo, porque pensaba que él actuaba según la ley. Y por eso perseguía a los cristianos, porque pensaba que le estaba destruyendo su religión. Pero era una arrogancia basada en un elemento que Jesús ya había enseñado a ser superado, que era la ley, porque ahora llegaba un nuevo estilo, una nueva alianza, una nueva ley del amor. Y esto entonces hacía que él pensara que estaba en el camino perfecto. Y por eso pide que le den autorización para ir a poner preso
a los que estaban ahí en Damasco, ejerciendo pues su fe, manifestando su fe. Pero resulta que lo que él consideraba que era una gran luz, la luz que lo guiaba, en el fondo era la oscuridad. Cuando él en el camino se encuentra con Jesús, en esa caída que él tiene, en esa crisis que él tiene, se manifiestan dos cosas. Una de ellas es la debilidad. Se cayó, no podía caminar porque se quedó ciego. Y lo tuvieron que llevar agarradito de la mano hacia Damasco, hacia la comunidad. Y allí esperar a que alguien fuera a tratar de sanarlo. Y entonces viene la otra idea. El hombre fuerte, que se consideraba que estaba en el verdadero camino, con la luz de la ley de Moisés, resulta que queda ciego, sumido en la oscuridad. Que en el fondo es la oscuridad de la fe de aquellos que no creen en Jesucristo. Pero no se quedó todo eso allí, sino que hay un acontecimiento muy sencillo. Cuando Dios le pide o inspira a Ananías para que vaya a curarlo, a pesar de las dificultades que él dijo, no te preocupes. Y entonces le impone las manos para luego bautizarlo. Pero ¿qué es lo primero que recibe cuando le impone las manos? Comienza a ver. Y el verbo ver en la Biblia significa no solamente mirar con los ojos de la carne, sino también creer. Y entonces, de la aparente luz, que en el fondo era oscuridad, surge ahora la luz de la verdad, que es la que hace que se le caigan de los ojos una especie de escamas, que es el símbolo de decir comienza una vida nueva. Pero todavía había que fortalecer al hombre que se creía fuerte, y luego se demostró que era débil ante el poder de Dios. Y por eso cuando lo bautizan, ¿recibe qué? La fuerza del Espíritu Santo. Todo esto nos lleva a nosotros a pensar un poco nuestra vida. Nuestra vida desde el día del bautismo es precisamente como la de Pablo después de su conversión. Hemos salido de la oscuridad porque antes éramos oscuridad y ahora somos luz en el Señor. Que podemos, o porque nos ponemos lentes de sol, o porque nos tapamos la cara, o porque nos escandilamos, dejar a un lado la verdadera luz, es verdad. Pero nosotros somos hijos de la luz, como nos enseña San Pablo, el mismo que se convirtió allá en la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Somos hijos de la luz. Pero somos hijos de la luz que podemos actuar porque contenemos la gracia, la fuerza, el entusiasmo del Espíritu Santo. Hoy, en el mundo en el que vivimos, con nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, muchas veces nos encontramos con gente como Pablo, que cree que está en la luz y está metido en la oscuridad, que cree que tiene fuerza y es débil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Un poco como Ananías, o instrumentos del Señor, para sacarlos de la oscuridad y darles, transmitirle con la oración, con la acción de la iglesia, por supuesto, la fuerza del Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos hacer. En estos días nosotros nos estamos preparando, dentro de una semana tendremos la beatificación de José Gregorio Hernández. Y esto es una oportunidad. Él tuvo otra experiencia, no tuvo la experiencia de Pablo de convertirse en el camino, sino que su viva vida desde su niñez lo fue llevando a entender dos cosas: que tenía que vivir en la luz de Dios. La luz de Dios que le iluminó su camino para ser un laico, un hombre ejemplar, un médico eficiente, no solamente en la caridad, sino también en la evangelización de la cultura. Y todo ello con la fuerza del Espíritu Santo. Si nosotros leemos bien la vida de José Gregorio, podemos decir, como la de San Pablo, como la de San Antonio, como la de San Pedro, que fue movido y se dejó mover por el Espíritu Santo. De allí pues que en esta semana, ya de preparación inmediata a la beatificación, nos invitemos mutuamente a tener la experiencia
de Pablo, vivida en José Gregorio Hernández también y en tantos santos o en todos los santos. Saber que estamos en el camino de la luz, que somos hijos de la luz y que no la debemos tapar. Y que tenemos la fuerza del Espíritu Santo que alimentamos con la palabra, con la Eucaristía, para ser como José Gregorio Hernández, testigos de su Evangelio, del Evangelio de Jesucristo resucitado. Que la Virgen María nos acompañe con su maternal protección. Que San Jorge, cuya fiesta celebramos hoy, nos ayude a ser hombres y mujeres de luz con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con la intercesión de San Jorge presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por el Santo Padre, cuyo nombre de pila es Jorge, que sea bendecido por su intercesión, por tantos amigos que llevan el nombre de José, de Jorge, y por la Iglesia Católica Greco-Melquita que tiene a San Jorge como patrono. Que Dios les bendiga siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que estos días de preparación inmediata a la beatificación de José Gregorio Hernández nos fortalezcamos en la luz y sintamos la iluminación del Espíritu Santo y la demos a conocer a través de nuestro testimonio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se han encomendado a nuestra oración, para que con la intercesión de San Jorge sean hombres y mujeres, hijos de la luz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, en especial los enfermos de COVID, pedimos por el Padre Alcides Agustino, que está con COVID, que Dios le conceda a todos los enfermos la fuerza para salir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial aquellos que encomendamos en este día, con cariño y con gratitud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida que nos has dado la luz con la fuerza de tu Espíritu, ayúdanos a ser siempre testigos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de toda iniquidad. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de expiación y alabanza que te ofrecemos en la fiesta de tu mártir San Jorge, para que nos alcance tu perdón y nos mantenga en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Alejandra, Luis Eduardo, José Erasmo, Eloy Antonio, Tito José, Ana Mercedes, Mariano Antonio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Jorge, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos, como hijos de Dios, portadores de su luz, podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Aleluya. Les invito a que demos gracias a Dios por el don de la luz que nos ha concedido con el bautismo, por la fuerza de su Espíritu que también recibimos ese día y confirmamos con el sacramento del crisma. Pidamos para que con el ejemplo de San Jorge nosotros seamos capaces de dar nuestra vida por Cristo, por la Iglesia, por la humanidad. Pidamos para que seamos liberados de toda tentación y de todo peligro, en especial del COVID-19. Pidamos por tantos enfermos, entre ellos el Padre Alcides, nuestro querido Padre Alcides, Agustino del Seminario de Palmira de los Agustinos, que la fuerza de San Jorge que venció al dragón, al demonio, nos permita saber que él también, enviado por ti, oh Dios, frena, elimina, destruye este mal, esta pandemia que nos está azotando desde hace tiempo. Oremos. Penetrados del gozo de esta fiesta, hemos recibido, Señor, los dones del cielo. Concédenos, te rogamos, a quienes anunciamos con este banquete divino la muerte de Cristo, participar con los mártires en la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos estos días estamos llamados a prepararnos para el acontecimiento de la beatificación. Por eso a lo largo de la próxima semana, lunes, martes, miércoles, vamos a dedicar un tiempo en familia, en comunidad, para orar, darle gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
por la beatificación de José Gregorio. El próximo jueves tendremos desde temprano la exposición del Santísimo para que aquellos que puedan y deseen acudan al templo a adorar al Señor y a darle gracias por el regalo bonito, maravilloso de la beatificación de nuestro querido José Gregorio Hernández. Y el 30, pues es el día de fiesta. Y estamos invitando a que desde las vísperas, en cada casa, en cada hogar, en cada institución, en cada edificio, además de la bandera nacional y de la bandera de la Iglesia, todos aquellos que tengan una imagen de José Gregorio Hernández, ponerla. Nosotros no adoramos imágenes, sino que las imágenes nos recuerdan la santidad de quien se identificó con la Santísima Trinidad. Y a través de los diversos medios de comunicación, de las redes sociales, participar a partir de las 10 de la mañana en el acto de beatificación. El 2 de mayo vamos a tener en la Capilla San Lucas del Seguro Social, en las adyacencias del Seguro Social, una misa de acción de gracias a la Santísima Trinidad y la elevación de dicha capilla a santuario diocesano en honor de José Gregorio Hernández. Luego tendremos algunas otras actividades que se irán dando a conocer. Vamos a poner en manos de Dios, con la intercesión de la Virgen, la salud de todos los enfermos, las acciones de gracia por la vida y también los recuerdos cariñosos hacia nuestros difuntos. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. A seguir siendo hijos de la luz con la fuerza del Espíritu Santo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente.